Bueno, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Martín Salinas, soy licenciado en Educación y soy coach también. Mi maestro ha sido el profesor Jorge Cifuentes, que va a estar con la parte central del tema de coaching. A mí me toca el tema de comunicación. Y para empezar justamente el tema de comunicación, antes de presentar las diapositivas, ¿sí? Si me van a me la van ubicando, vamos a hacer unos ejercicios, unas dinámicas que tienen que ver con el tema de comunicación. Vamos a ponernos de pie, por favor. Adelante, por favor, adelante. Muy bien, el primer trabajo que vamos a hacer, lo primero y lo básico, ¿sí? Es saludarnos. A ver, nos saludamos, saludamos ahí a los colegas, amigos, ¿cierto? Nos damos la mano ahí, muy bien. Ahora, ¿qué les parece si nos regalamos un fuerte abrazo? A ver, ahí está, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás. Y ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a agarrar y vamos a saludar. Acá promedio debe haber en este momento un promedio de 25 personas. Vamos a saludar como mínimo a 10 personas y las vamos a ir contando. ¿Ah? Así, 1, 2, vamos rotando. ¿Listo? ¡Va! Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Qué gusto. Mucho gusto. Muy bien. Excelente. Tomen asiento, por favor. Genial. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarlos porque el tema de coaching es un tema nuevo. Es un tema que, es verdad, se ha puesto de moda, que ayuda mucho a que muchas personas puedan alcanzar sus resultados, que puedan dejar muchas creencias limitantes. El tema central, con lo vuelvo a repetir, lo va a tocar el doctor Jorge, pero en mi caso yo más me quiero enfocar en las dinámicas que tienen que ver con el tema de comunicación para el coaching, ¿no? Entonces, yo quisiera entrar a algunos ejercicios con ustedes. Por ejemplo, el primer error que vemos cuando las personas vienen a este tipo de programas, o en este caso una conferencia, es que las personas no tienen claro, y sobre todo en el sector público, como en el sector privado también, pero ya que estamos con personal del sector público, aunque sé que también hay estudiantes, hay gente que viene del sector privado, pero no tenemos clara la diferencia entre capacidad y competencia. Y si tuviéramos clara la diferencia entre capacidad y competencia, podríamos entender muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas... Todos, cuando egresamos de una universidad o nos formamos en un instituto o en un CEPRO, donde fuere, salimos siendo capaces, pero no necesariamente competentes. Hay personas que manejan bien el marco teórico o tienen bien claro el saber de la profesión u oficio que tienen, ¿cierto? Pero al momento de poner en acción eso, tienen una total dificultad. Cuando yo hablo de capacidad, hablo de la suma del saber más el saber hacer. Ya está, para ponerlo en sencillo. ¿Sí? Yo estudié electricidad, pues me enseñaron a hacer las instalaciones eléctricas, perfecto. Conozco la parte teórica, la parte práctica, lo hago, se acabó. Pero me puedo demorar un año en hacer la colocación de los temas eléctricos dentro acá de este recinto. Pero pasa que a mí me dicen, tienes que colocarme esto y te doy un plazo de 3 horas. Y encima no cuento con las herramientas. Entonces, ya no solamente... Necesito el saber hacer, si no tal vez yo tenga que contratar otras personas y voy a necesitar ¿de qué? De liderazgo y de las habilidades blandas o habilidades sociales. Como lo dijo la presentadora, la señorita Kenia, dijo una gran verdad, es la quinta vez que venimos. Yo recuerdo la primera vez fue un poco frustrante porque la convocatoria fue, la verdad, muy poca. Y poco a poco se fue incrementando. Tan es así que terminadas las sesiones... Ha sucedido de que muchas personas se han conectado con nosotros y nos dicen cuánta razón tenían ustedes, ¿no? Por ejemplo, usted ve las nuevas evaluaciones, sea en el sector público o privado, tienen que ver mucho, no solamente con la capacidad, o sea, con el saber, más el saber hacer, sino también se evalúa y se ve mucho el tema del liderazgo y el tema de las habilidades blandas. La pregunta es, ¿y qué son esas benditas habilidades blandas? Que lo vemos en todos los periódicos, en el espacio donde tiene que ver con empleabilidad, ¿cierto? ¿Qué son las habilidades blandas? Habilidades blandas también se le llama competencias personales, competencias sociales o lo que antiguamente se llamaba el desarrollo personal.
Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, estudié educación, ¿cierto? Conozco el tema teórico de la educación, lo pongo en acción, puedo elaborar un sílabo, hacer una clase, etcétera, pero me puede faltar liderazgo o me puede faltar habilidades blandas o competencias personales. Por ejemplo, muchos estudian derecho, pero al momento de hablar en público tienen una gran dificultad. Si se encuentran con otra persona, ¿no? Y tal vez la otra le levanta la voz o les mete un poco de presión, automáticamente se desestabilizan. Yo estaba viendo hace poco, tengo un exalumno ya de San Marcos que hizo el taller con nosotros, que es psicólogo, enseña en una universidad privada, y él estaba hablando, por ejemplo, publica mucho acerca del tema de las tesis, ¿no? Porque él es profesor de la Facultad de Psicología en una universidad privada, este chico es sanmarquino. Pero acá viene lo interesante, él dice, ven chicos, solamente saber y aprobar el examen no es suficiente, porque ahora cuando ya llegaron a la etapa de sustentar, no solamente es pararse, hablar, sustentar, argumentar, sino va a haber una parte de preguntas. Y va a haber también no solamente un jurado, sino va a haber gente que va a estar ahí. Y si no estás habituado a eso, vas a tener muchísima dificultad. Por eso es que siempre, en todos los programas de coaching, se trabaja mucho el tema de comunicación. Para entrar al ejercicio, vamos a empezar con un primer ejercicio, un primer juego. Algunas caras me parecen familiares, pero hay otras que recién las veo. Quiero hacer un primer ejercicio, vamos a verlo. Pónganse de pie, por favor. Cuando nosotros nos comunicamos, usamos la palabra, sí, pero también usamos el cuerpo, y el cuerpo habla. Entonces, vamos a hacer una dinámica bien sencilla. Vamos a buscar una pareja, rapidito, una persona con la cual trabajar. No vamos a emparejar. Puede ser un colega, un visitante, muy bien. Paso número 2. Van a colocarse frente a frente, se van a parar frente a frente y se van a mirar fijamente a los ojos. El primero que parpadea, pierde. El juego es a 3 puntos. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando con el profesor Jorge, ¿sí? Y él parpadea, yo levanto la mano y echo 1 punto. Y así vamos jugando hasta ver quién logra ganar. ¿Listo? ¡Empezamos ya! No le quite la mirada. Mire, muy bien, vamos, muy bien, muy bien. Muy bien. Siga trabajando, o sea, 3 puntos, ¿ah? Si tu compañero parpadeó 3 veces, tú le has ganado. Si no, no pasó nada. Cambio de pareja, ya. Ahora, el mismo ejercicio, pero con otra persona. Ahí está. Socializar, integrarse, relacionarse, conocer nuevas personas. Eso, excelente. Adelante, pueden empezar. No le quite la mirada. Muy bien, cerramos con este ejercicio. Una tercera persona con la cual trabajar. A ver si el micrófono me lo cambias, que está fallando. No sé, la pila creo que está baja. Mira. ¿Está bien? Pero se entrecorta. Muy bien, cambio de pareja, estamos ahí. Con la tercera pareja, vamos trabajando, Eso es. Hola. Dejen sus cosas en sus asientos, quédense ahí en sus lugares. Yo sé que están llegando nuevas personas. Dejen sus cuadernos, lo que tengan ahí, y vamos a hacer un trabajo bien simpático. Cuando yo le diga a ustedes Perú, ustedes me van a responder Victoria y van a emparejarse con una persona. Cuando yo diga 2 veces Perú, ustedes van a juntarse de a 3 y van a repetirme 2 veces Victoria, Victoria. Mira cómo va cambiando. Y luego yo voy a decir 3 veces Perú. Ustedes me responden 3 veces Victoria y se juntan de a 4. ¿Listos? ¡Va! ¡Perú! Ya, una sola vez Victoria y me junté de a 2. Perfecto. Ahora, 2 veces Perú. ¡Perú, Perú! Victoria, Victoria y te juntas de a 3. Eso es. 3 no es 4. Ahora, 3 veces Perú, 3 veces Victoria y se juntan de a 4. ¡Perú, Perú, Perú! Ya, ese es el calentamiento. Pero ahora tenemos que hacerlo, mira, el mes patrio. A ver, ¿cuántos son aquí rojos y blancos? Todos, creo, ¿no? O hay algún visitante también bienvenido. Pero creo que la mayoría somos rojos y blancos, ¿no? Muy bien, somos peruanos, ¿cierto? Muy bien, entonces cuando yo le digo a usted, Perú, usted como si Perú hubiera metido un gol y hubiera clasificado al Mundial, hubiera ganado no sé qué. Nosotros ahí, victoria. Bien fuerte, a ver. ¿Listos? ¡Va! ¡Perú! Eso es, pero de a 2, ¿ah? Solamente de a 2. No te puedes quedar solita. El juego consiste en que yo no me quede solo, yo tengo que salir y buscar.
No me puedo quedar solo. ¿Estamos? Ya está. O sea, si no tengo pareja, busco otra persona. A ver, vamos caminando libremente por el auditorio, vamos caminando libremente para que sea más, más dinámico. A ver, y ahí puedes abrazarte y encontrarte con cualquier colega. A ver, listo, va. ¡Perú! Ya está, ahí. Victoria, me junté de dos. Seguimos caminando, seguimos caminando. ¿Más alejado? Ya. Ahora, dos veces Perú, dos veces Victoria y se junta de a tres. ¡Perú, Perú! Muy bien, seguimos caminando, seguimos caminando, seguimos caminando, seguimos caminando. Seguimos caminando. Tiene que estar concentrado, ¿eh? Seguimos caminando. Deje la vergüenza de lado. No tenga vergüenza, estamos acá para practicar, para aprender. De eso se trata. ¿Listo? ¡Perú, Perú, Perú! Eso es, muy bien. Aplausos para ustedes. A ver, venga usted por acá, señorita. Venga por acá. Venga, venga, venga. Ella me dice ahí, no, yo le quiero dar un premio a ella. Ha estado muy, muy activa ahí, muy, muy alegre. A ver, te voy a entregar un regalo, ya un presente. Muy bien, un aplauso para su compañera. A ver, una pregunta. ¿Usted trabaja acá en el Poder Judicial? ¿En qué institución vienes? Del Ministerio de Educación. Ah, del Ministerio de Educación. Muy bien, aplausos para ella, perfecto. Mira, qué interesante, ¿no? A ver, para un poquito identificarnos y también conocernos, ¿no? A ver, ¿quiénes son del Poder Judicial o trabajan acá? Ah, mira, buen equipo. A ver, pónganse de pie. Son los anfitriones. A ver, aplausos para ellos. Muy bien. ¿Quiénes nos visitan de otras instituciones del sector público? ¿Pueden ponerse de pie? A ver, ¿de qué institución? De la Municipalidad de Lima. ¡Qué gusto! ¿De otra institución del sector público? ¿Algún municipio? Saluda a los castañeros. ¿Gobierno regional? ¿Alguien más? ¿De alguna institución del sector público? Dígame. Yo vengo del INEI. Del INEI. Muy bien, aplausos también para la señora. ¿Quién más? ¿De qué otra institución del sector público? De San Marcos. ¿De qué facultad? Qué bien, un aplauso también para la señorita. ¿Alguien más? Aprovechemos para presentarnos, es parte de la comunicación. ¿Qué institución, jóvenes? ¿De alguna empresa? ¿Sí? ¿Qué universidad, perdón? Ah, la UPN también. Aplausos para ellos. ¿De qué facultad? De Derecho. Muy bien. ¿Hay estudiantes de otra universidad de la carrera de Derecho acá presentes? ¿Sí? ¿No? Muy bien, aprovechemos, ¿no?, en conocernos. Usted sabe que nunca uno sabe dónde se puede presentar la oportunidad, ¿verdad? A veces uno asiste y justamente estoy necesitando un profesional o alguien relacionado a esa actividad. Adelante. Un ratito, quería pedirle un favor a la señorita Kenia. ¿Habrá alguna manera de romper la pared que está atrás? ¿Usted cree? Porque está llegando más gente y se colocan atrás. Ya no tienen sitio, se están apretando contra la pared. Yo creo que podemos romper la pared un ratito. Acá hay sillas, ustedes lo están viendo. A ver, un ratito para ver lo del sonido que está fallando. Muy bien. No pueden sentarse tan atrás porque este es un ejercicio. O sea, el que entiende algo de inglés. Todo lo contrario e intentó salir, y cuando le preguntaron a la rana por
dentro de la dificultad oportunidades es bastante difícil. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver en el tema de coaching es que cuando nos comunicamos, nosotros tenemos que hablar de manera positiva, de manera constructiva. Y las palabras son el reflejo de cómo nos sentimos con nosotros mismos y de también cómo creemos muchas cosas. Hay personas, por ejemplo, que no tienen tal vez las mismas capacidades que usted. No han pisado una universidad, pero sin embargo, tienen no solamente la actitud, sino ¿qué cosa? Utilizan mucho el lenguaje positivo, las palabras positivas para alcanzar sus metas. Yo conocí un señor que fue mi cliente de un restaurante X, una cadena, acá peruana, y él me decía que solamente tenía secundaria. Pero este señor cuenta que lo único que él pudo, entre comillas, estudiar, o de lo único que pudo participar, fue del servicio militar. Y entonces, aprovechando que él me dio pie para ello, yo le decía, dígame, ¿y usted cuando estuvo en el servicio militar, en algún momento cantaba o gritaba que estaba derrotado o que era un perdedor? No, me dice, en todo momento, ¿cierto?, cantábamos en forma positiva. Perú, bueno, le toca a fines de agosto jugar contra Bolivia. Las estadísticas dicen de que realmente, y hasta la matemática tal vez nos pueda traicionar si es que perdemos en el TAS, porque hay un tema de la mesa y todo eso. Pero lo que nunca se va a dejar de hacer, si es que tú fueras el deportista, nunca vas a dejar de creer. El Perú ahorita tiene éxito en muchos deportes de contacto, pero eso muy poco sale en los medios de comunicación. Y mucha gente dice, oiga, la verdad que no seremos buenos para los deportes colectivos, pero sí estamos siendo contundentes en los deportes individuales, sobre todo en los de contacto. Y cuando tú ves a estos peleadores, tienen algo en particular. Trabajan mucho la parte mental, la parte actitudinal. Se trabaja mucho lo que ustedes lo deben haber escuchado, la PNL o la programación neurolingüística. Para entrar al siguiente ejercicio, Christian Barnard, que era un médico, hizo el primer trasplante de órgano, que fue el corazón, escribió lo que voy a decir en este momento, este es el resumen, ¿no?, de un pensamiento que se le llama la oración del doctor Christian Barnard, y que dice, si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido, porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza por la voluntad del hombre. Nosotros todos los días estamos haciendo esto, visitamos instituciones, etc., y vemos dos tipos de trabajadores cuando nos toca ir a empresas o instituciones. Vemos dos tipos de alumnos en las universidades o en las escuelas. Vemos de un lado las personas que siempre están con ganas de hacer las cosas, que tienen voluntad, y vemos del otro lado las personas que solamente saben mirar, criticar y tampoco dar una solución. En muchas de las empresas que vamos, tenemos personas que vienen de Venezuela, que vienen de Colombia, que vienen de Ecuador, que vienen de Haití, que vienen de República Dominicana, que vienen de Cuba. Y una de las cosas que nos sorprenden es que, a pesar de que están viviendo situaciones adversas, ¿qué hacen esas personas? Siempre están con buen ánimo y con una actitud positiva. Cuando hace un rato yo les hablaba de las competencias, olvidé decirles cuáles son esas habilidades blandas que debemos trabajar. Por ejemplo, una de ellas es la oratoria. Otra es la capacidad para poder... Las ventas, la atención y el servicio al cliente. ¿Cuál es el nombre de este año en todos los documentos del Estado? ¿Año de buen servicio? Así es. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Es el año del buen servicio al ciudadano? Ya estamos terminando julio. Nos faltan 4 meses para que acabe el año y yo le hago una pregunta. ¿Cuántos cursos de atención y servicio al cliente ha llevado usted? Que lo haya organizado su institución, sea pública o privada. Lo que le quiero hacer ver, amigos, es que eso es parte de las habilidades blandas. Para atender a la gente tenemos no solamente que saber, sino también tenemos que manejar las habilidades blandas. Se tiene que trabajar mucho la parte emocional. Se tiene que trabajar mucho, ¿qué cosa? La actitud positiva. Pero también se tiene que trabajar mucho, ¿qué cosa? La comunicación. Tú te acercas a una entidad pública o privada y en promedio las personas piensan que te hacen un favor. Cuando no nos damos cuenta que si están ahí es para brindar un servicio. Y hay personas que tienen un paradigma de que piensan que el servir es algo como que es menos, cuando el servir
es una tremenda oportunidad. Por eso es que nosotros ya vamos por quinta vez acá, inclusive tuvimos un evento la vez pasada con el tema de los del personal administrativo, y muchos de ellos se quedaron sorprendidos, ¿no? Cuando fue en Cañete, un evento de los módulos penales, no me acuerdo. Pero la cosa es que vinieron de todo el Perú y todos se quedaban sorprendidos y decían, profesores, la verdad que esto lo deberían llevar a todas las sedes porque esto ayuda muchísimo. Por eso es que ahora nosotros vamos a trabajar dentro de lo que me toca a mí, luego le toca a Jorge, luego cerrar a Martín, pero yo quiero trabajar más dinámicas con ustedes. Mira, vamos a hacer un ejercicio. A ver, pónganse de pie. ¿Listos? Este es un jueguito bien simpático, pero que nos va a ayudar a desinhibirnos, ¿cierto? Muchas veces nosotros estamos ahí en el punto de atención, ¿cierto? Para los que les toca interactuar. Y muchas veces no nos damos cuenta de un detalle, hace un rato hablé del lenguaje corporal. Vamos a buscar una pareja, rapidito. Lo primero que vas a hacer frente a tu pareja es ya no mirarla solamente a los ojos, sino regalarle una sonrisa. A ver, busque su... Vamos a buscar un compañero de trabajo. Vas a primero a regalarle una sonrisa. Ya está. ¡Listo! Muy bien, ya tiene su pareja identificada. Si no la tiene, me busca a mí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? A ver, ven por acá. Si no tienes pareja, busca una pareja. Acá, mira, el caballero está libre. Ya está. Muy bien. ¿Listo? Todos estamos emparejados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es regalarnos una sonrisa. Y la vamos a congelar durante 10 segundos. ¿Listos? Va. Congelada. Ahora vamos a poner una cara de tristeza. Vamos a expresar con el rostro tristeza, desánimo. Ahora, asombro. Como si te hubieras ganado la tinca. A ver. Como que te aceptó la chica que nunca te quería aceptar y te dice sí, se quiere casar contigo. O el chico. Ya está. A ver, emocionate. Ahora, sigue ahí trabajando en pareja. Ahora vamos a expresar, ¿qué cosa? Una carita como si estuviéramos con sed. Como cuando estás con sed. ¿Cuál es? Estás, vienes de correr, qué sé yo, estás con sed. Gestualmente. Acá no hay nadie con sed. Acá casi nadie toma los viernes. No toma nada. Listo. Ahora, cara de estar con hambre. Acúrense con el refrigerio porque acá sí se nota que es verdadero. Muy bien, seguimos, ¿ah? Ahora, una carita como si Perú hubiera clasificado al Mundial de Fútbol. ¿Cómo sería? ¡Ah! Ya es más que asombro, ¿no? No hay emoticón para eso. Muy bien, tomen asiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, qué interesante, ¿no? Pero mira qué pasó. La primera es a través de los gestos, ¿no? Por ejemplo, usted me dice sed, hambre, miedo, asombro, enamorado. ¿Ves cómo el cuerpo habla? En este caso, cómo el rostro habla. Gestos, recuerda, gestos. Y estos son ademanes. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Y el cuerpo habla. ¿Cierto? Yo puedo hacer una arenga, puedo hacer una dinámica donde usted, por ejemplo, está haciendo una presentación y necesita reunir al grupo. Porque va a pasar que muchos de ustedes, de acá a un tiempo, van a tener que desarrollar coaching en sus organizaciones. Porque hacia eso va todo el mundo. Nosotros estamos trabajando ahorita con una institución que tiene un promedio de 200 medianos y grandes empresas, es una asociación. Y esta persona que los dirige es un ingeniero mecánico y él me dice, oye, yo también vine a hacer coaching en Estados Unidos. Y me dice, el coaching ahora es algo normal. ¿Por qué? Porque no vemos hacia atrás. O sea, yo conozco a la señorita o al caballero y nosotros miramos de aquí hacia adelante. Y vemos qué cosa, dónde está la oportunidad. Por eso que ustedes el día de hoy van a escuchar dos testimonios de dos personas que han participado de esto del coaching y les ha dado resultado. La verdad es que hay muchas más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo también he hecho coaching con el doctor Jorge. Entonces, ¿qué sucede?
Mi consejo es, traten no solamente de asistir a este evento, sino a todo evento que les desarrolle temas de habilidades blandas, sí, pero también traten de hacer un programa de coaching. Sería muy importante. Por ejemplo, si ustedes ven, porque estos videos están en el canal de Faja, van a ver que cada sesión que se ha hecho ha sido totalmente distinta, con contenidos distintos y en tiempos distintos. Por ejemplo, cuando vinimos la primera vez, le decíamos, va a haber una inmigración extranjera hacia el Perú. Pónganse las pilas. Las oportunidades ya no van a ser para competir entre peruanos, sino para competir con gente de afuera. ¿Qué está pasando en Chile ahorita? Usted lo puede ver. Lo que está pasando allá con el tema migratorio va a pasar acá. Gente de afuera va a venir a buscar una oportunidad. Y si esa oportunidad ellos la pueden alcanzar, créame que no van a tener ningún problema. Más que tú sabes, cuando buscas una oportunidad y tienes necesidad, mayor aún. Yo leí anteayer un programa, veo mucho el tema del migratorio de Chile, y justamente veía un detalle, el tema de los haitianos, los dominicanos, los venezolanos. La pregunta es, ¿usted se imaginó en algún momento ver tanto extranjero en el Perú? A mí me alegra. Le voy a decir por qué. Porque eso hace que la gente, increíblemente, se ponga más las pilas para competir. Porque al final, ¿sabes quién es el beneficiado? Estoy dando mi punto de vista, es muy particular, pero es el mío, el usuario. Es la gran verdad. El usuario sí se ve beneficiado. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, la verdad, y hay que ser bien honestos, uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido, que el promedio en general de la gente acá en Perú no tiene un perfil para la atención y el servicio al cliente. Entonces, ¿qué me está pasando? Está viniendo gente de afuera y está aprovechando ese espacio. En cambio, nosotros estamos saliendo, pero estamos aprovechando otros espacios que tienen que ver más con lo kinestésico, más con lo lúdico. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos preocupamos por trabajar las habilidades blandas, las competencias personales, nuestro desarrollo personal, nuestra oratoria, manejar técnicas de venta, atención y servicio al cliente, una mejor inteligencia emocional, la resiliencia que ahora se habla mucho, ¿qué cosa es? La capacidad que tiene una persona de remontar una situación adversa. Es como que ahorita estamos jugando, Perú juega con Bolivia, va perdiendo 3-0 en el Nacional y le voltea el partido a Bolivia. ¿Demostró qué cosa? Resiliencia. O mañana juega Cristal con la U va ganando 3-0 y Cristal le voltea 4-3. Resiliencia. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy se busca también qué cosa, colaboradores que sean resilientes, que sean personas, muchas veces, cuando uno trabaja en atención y servicio, la gente te puede decir desde la A hasta la Z. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados para soportar situaciones como esas. O sea, en la atención y el servicio, cuando hay un entrenamiento en atención y servicio, tienes que estar preparado para todo eso. Esa es la gran verdad. Acá muchos son abogados. Cuando usted litiga, tiene que estar preparado para enfrentar diferentes situaciones. Ahora usted ve, por ejemplo, los que son abogados que tienen que hacer mucho uso ¿de qué? De la radio y de la televisión. Y ahora aparecen esas series americanas, ¿no? Entonces, ¿tú ves qué cosa? Que tenemos que hacer uso no solamente de la palabra, sino de una serie de habilidades que son importantes. Vamos al cuarto ejercicio dentro de lo que es coaching en la comunicación. Recuérdese siempre del ejemplo de la rana. En la diapositiva se las puedo dejar, no hay ningún problema. Se las pueden compartir acá los organizadores, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a hacer un trabajo distinto. Pónganse de pie, vamos a hacer un trabajo grupal, ¿ya? A ver. A veces es difícil trabajar en grupo y más cuando nos conocemos por primera vez, pero es más lindo, porque vamos fortaleciendo nuestras habilidades blandas. Vamos a hacer. Yo voy a expresar un pensamiento, ¿sí? Y ustedes lo van a repetir. Lo vamos a expresar de diferentes formas. Es un pensamiento que tiene que ver con la resiliencia. El pensamiento dice así. Mi primera premiada fue usted, ¿no? Tengo más premios allá, no hay problema. Muy bien, quiero que todos se lleven su premio hoy día. Muy bien, entonces, el pensamiento dice así. Ayer fue ayer, si quiere puede anotarlo, no hay problema. Repito, ayer fue ayer y todo lo de ayer quedó enterrado en el cementerio del pasado. Hoy es hoy, mi triunfo está cerca, soy un líder. Le recomiendo que lo anote, ¿sí? Armen sus equipos de a tres, pónganse de acuerdo, uno va a ser el apuntador. Apóyame acá, hay uno que dice dicción y motivación. No, no, es un PowerPoint, ¿ya? Recuerda, ayer fue ayer y todo lo de ayer quedó enterrado. Si quieren pueden sentarse para que practiquen, no hay problema. Dice, ayer fue ayer y todo lo de ayer quedó enterrado
en el cementerio del pasado. Hoy es hoy. Mi triunfo está cerca. Somos líderes. ¿Ok? Tu equipo puede ser de 3, pueden ser de 2, de 4, de 5, como gusten. ¿Ya? Pónganse de acuerdo ahí. Intégrense. ¿El segundo paso cuál va a ser? El segundo paso va a ser el siguiente. A ver, voy a repetir una vez más. Ayer fue ayer. Ábreme. Ahí va a aparecer ahorita al frente para que lo tengan. Motivación y dicción. Ya, repito. Ayer fue ayer. Y todo lo de ayer quedó enterrado. Sí, en el cementerio del pasado. Ahí está. La segunda, por favor. Gracias. Ahí está. Ayer fue ayer y todo lo de ayer quedó enterrado en el cementerio del pasado. Hoy es hoy. Mi triunfo está cerca. Somos líderes. El equipo no puede pasar las 3 personas, ¿ah? Ya, hasta 4. Ahí tengo premio. No hay problema. ¿Ya? Sale el equipo. Lo hace bien. Quiere decir, bien es bien, ¿ah? No que me olvidé, que cambié la palabra, no. Bien hecho y cada uno se lleva su libro de regalo. ¿Estamos? Vamos a hacerlo así, ¿ya? Ayer fue ayer y todo lo de ayer quedó enterrado en el cementerio del pasado. Hoy es hoy, mi triunfo está cerca, somos líderes, ¿ya? ¿Estamos? ¿Se deja ver de atrás? ¿Sí? Creo que se lee, ¿no? No está tan pequeña la letra. Muy bien. Entonces vamos a hacer un jueguito bien simpático, vamos a ver qué grupo se lleva el premio, tal vez la delegación de la Universidad Privada del Norte, ¿verdad? O tal vez nuestro amigo de la municipalidad y su equipo. Vamos a ver quién logra ganar. Esto es un juego, pero que tiene que ver mucho, buenas noches, ¿qué tal? Tiene que ver mucho con lo que estamos viendo, el tema del coaching y la comunicación. Muy bien. Algunos me decían, profesor, ¿por qué la comunicación es tan importante dentro del coaching? A ver, tomen asiento un ratito. Ya, y ahorita entramos a la dinámica, pero les quiero dejar eso bien clarito porque yo soy bastante operativo, pero quiero que les quede algo bien claro, por favor. ¿Por qué la comunicación es tan importante dentro del coaching? Imagínense, la señorita o el caballero busca un coach, en este caso el doctor Jorge. Muy bien. El profesor lo primero que va a ver, va a conversar con él, van a tener una reunión, él le dirá a qué se dedica y qué es lo que está buscando, ¿cierto? Por ejemplo, él dice, ¿sabe qué? Yo quiero elevar mi rendimiento académico o he tenido muchas dificultades con esta materia o tengo una dificultad en mi gestión o tengo una dificultad cuando me entrevisto con la gente o tengo que negociar, qué sé yo. Y él obviamente va a desarrollar su labor como coach, pero dentro de esa labor como coach, él va a tener que comunicarse con, ¿cómo te llamas? Hugo. Con Hugo. Su nombre es Hugo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Hugo, una de las cosas que primero va a tener que hacer, ¿qué cosa es? En primer lugar, el coach lo va a acompañar, no le va a dar clases, o sea, no va a buscar que él haga lo que el coach quiere, sino simplemente lo va a acompañar. Pero dentro de lo que es mi tema, porque él después va a desarrollar a lo suyo, quiero hacerles acotación en algo. Una de las cosas que primero va a comenzar a cambiar en él, ¿qué cosa es? No solamente es sus creencias, va a comenzar a cambiar también su manera de hablar. Por ejemplo, de comunicar. Por ejemplo, él puede tener un equipo de gente a su cargo y todos los lunes él lo recibe en el patio de la empresa o del municipio, qué sé yo, tiene su personal. Entonces, lo primero que va a tener que hacer es comenzar a hablarles de manera asertiva, de forma constructiva y positiva. Quiere decir, si yo era, por ejemplo, el jefe que agarraba y los destrozaba verbalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Hablarle de manera constructiva. Tampoco eso quiere decir que le voy a hablar como si estuviera en un jardín. Pero sí, lo que voy a hacer es hablarles constructivamente, no solamente motivarlos, sino hablar de manera constructiva. Eso es lo que, en resumen, ve el coaching dentro de lo que es el tema de comunicación. ¿No? Por ejemplo, hay personas que confían en su limitante. Ah, yo no puedo. No, yo no lo puedo hacer. No, ¿qué? ¿Sustentar? ¿Qué? ¿Voy a sustentar oralmente ni hablar? Algunos quisieran que regresen los años 90, ¿no? Cuando hacías tus 2 años más y de ahí sacabas tu título. Ahora ya no. Ahora ustedes saben, con la nueva ley,
todos tienen que sustentar. Entonces, eso es bueno, porque va a permitir también que ustedes desarrollen una habilidad tan importante como es la expresión oral. Muy bien, ahora sí, vamos los equipos a trabajar, ya están los equipos listos, vamos a ver qué equipo la gana. La idea es esta, salimos al frente, voy a hacer el ejemplo, ya todos de pie, para que tengan claro y después no haya ninguna queja, digan este grupo ganó y nosotros no. Muy bien, vamos a repetirlo conmigo, ¿les parece? Al espejo. O sea, por ejemplo, yo hago esto. Ustedes también lo van a hacer, eso quiere decir al espejo. ¿Listo? Si yo repito una frase, yo digo, hola. A ver, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ahora dile a tu compañero, compañera, amiga que está al costado, dígale, regálame una sonrisa. Ya está. Perfecto, hay que calentar. Entonces, a ver, vamos a empezar. Entonces, nos toca hacer eso. Perfecto. Ojo al guía. Ayer fue ayer. Ayer fue ayer. Y todo lo de ayer. Y todo lo de ayer. Fue enterrado. Enterrado. El cementerio del pasado. El cementerio del pasado. Hoy es hoy. Hoy es hoy. Mi triunfo está cerca. Mi triunfo está cerca. Somos líderes. Somos líderes. Una vez más, ¿eh? Ayer fue ayer. Ayer fue ayer. Todo lo de ayer. Todo lo de ayer. Enterrado. Enterrado. En el cementerio del pasado. En el cementerio del pasado. Hoy es hoy. Hoy es hoy. Nuestro triunfo está cerca. Mi triunfo está cerca. Somos líderes. Somos líderes. Una tercera. Antes que haga la tercera, ¿cuál es el mensaje de este pensamiento? ¿Alguien me lo puede decir? Rapidito. Optimismo, a ver, superación, motivación, pero ¿cuál es el mensaje? Sí, hay un punto clave ahí, ¿cuál es? Ah, muy bien, muy bien. Dejar atrás, ¿qué cosa? ¿Cierto? Hay algunos que andan por la vida mirando por el espejo retrovisor y no pueden manejar bien. De frente, sí, están conduciendo y paran todo el tiempo mirando y ¡plum! Se van chocando en la vida. Hay gente que para enganchado con la novia, con el exnovio, con lo que le pasó en el pasado. Por eso que hay deportistas que nunca se levantan de su derrota. Por ejemplo, hay personas que compiten, ¿no? Sean equipos, sean atletas, sean profesionales, lo que sea. Y tuvieron una mala experiencia y se quedan enganchados en esa mala experiencia. La idea de esto es que nosotros no nos quedemos enganchados. Muy bien, aprendí la lección, ahora, ¿qué hago para corregirlo? Pero mirar hacia adelante. Dígale a su compañera, a su amigo, miremos hacia adelante. Con el dedito arriba. Con actitud positiva. Muy bien, ahora sí los equipos, vamos a la tercera y ustedes comienzan a trabajar. ¿Ah? Ayer fue ayer. Ayer fue ayer. Y todo lo de ayer. Todo lo de ayer. Quedó enterrado. Quedó enterrado. En el cementerio del pasado. Hoy es hoy. Mi triunfo está cerca. Somos líderes. Muy bien, vamos a ver qué equipo gana. Les doy 3 minutos para que coordinen, se pongan de acuerdo y vean cómo hacen el trabajo. ¿Listos? Va. A ver, vamos a ensayarlo ahí grupalmente, ¿ya? Lo mismo que hemos hecho ahorita, pero grupalmente. Así como están, pónganse de pie, cada uno con su equipo, mirándose entre ustedes, ¿ok? Muy bien. ¿Listos? Después de mí. Va, ayer fue ayer. Y todo lo de ayer. Quedó enterrado. En el cementerio del pasado. Hoy es hoy. Mi triunfo está cerca. Ahora nos abrazamos. Ah, eso es. Muy bien, ¿ah? Excelente. Muy bien, tomen asiento, coordinen, pónganse de pie como gusten y vamos a ver qué equipo gana. Vamos a ver qué equipo gana en este juego titulado Dejando Atrás el Pasado. Vamos a verlo. Muy bien. Muy bien. 3 minutos, ahí está el reloj. Muy bien, como el tiempo a veces nos gana, quiero aprovechar algo rapidísimo. Les voy a dejar una página web, www.martinsalinas.org. Y todos los que me escriban, yo les voy a regalar un libro virtual. Me escriben al correo y yo les voy a mandar un pequeño libro virtual que tiene que ver con estos temas que estamos viendo el día de hoy. Ustedes me piden un material, solo uno, puede ser de oratoria, puede ser de... Tengo un material de
habilidades blandas también. Repito la página web, www.martinsalinas.org. O-R-G. O-R-G. O de oso, R de ratón y G de gato. Así es. martinsalinas.org y el correo electrónico martinoratoria@hotmail.com. Muy bien, vamos a ver ahora qué grupo gana. Perfecto. Siempre recuerde, estimados amigos, regalémonos siempre una sonrisa. ¿Estás sin plata? Sonríe. ¿Perdiste en el amor? Sonríe. ¿Te enamoraste? Sonríe. Pero nunca dejes de sonreír. Ah, el correo es martinoratoria@hotmail.com. ¿Sí? Con todo gusto, ahí estamos. Con todo gusto me piden, les enviamos ahí un... Hay un material virtual ahí que tenemos, con todo gusto. Muy bien, vamos a ver ahora quién gana. ¿Cierto? No puedo estar molesto, hermano, estoy alegre. Mira, eso que yo no tomo, ¿eh? Yo no tomo más que agua nomás, ¿no? Agüita. Muy bien, ahora sí, vamos a ver qué grupo gana. Acá estoy viendo que la gente está activa, está pilas. No se deje ganar, hay premios para todos. Ahora, ¿dónde están los premios? Ahí están los premios, ya lo vi. Vayan trabajando, chicos, vayan trabajando. Ya de ahí entra el profesor Jorge. ¿Esta es la mía? No, no es la mía. Me la han puesto por allá. Ah, ya, ya. Espérate, voy a traer unos premios. Por favor. Muy bien. Perfecto. Ensayen, practiquen. El trabajo es grupal, ¿eh? Recuérdenlo, los tres o los cuatro o los dos salen al frente. Lo que me interesa es que sincronicen los grupos. Eso es lo que me interesa. Muy bien. Muy bien, vamos a ver qué grupo gana. Hay mucho trabajo por hacer. Antes de que salgan los equipos, un detalle adicional. Antes de que empiece el evento, algunas personas me preguntaban, profesor, usted o ustedes como equipo, ¿qué temas dictan? Nosotros dictamos todo lo que es coaching, ¿no? Todo el equipo que está el día de hoy con nosotros, dictamos lo que es atención y servicio. Dictamos lo que es el tema de las ventas también y todo lo que es, obviamente, el tema de coaching y tema de liderazgo y motivación. Esos son los temas puntuales que trabajamos única y exclusivamente, ¿no? Este año tuvimos un Congreso Internacional de Secretarias, nos invitó una institución y solamente quiero comentarles algo. Vino una delegación de Puerto Rico y me comentaron muchas secretarias que venían de diferentes universidades de Costa Rica. Me decían, profesor, el tema de habilidades blandas ahora es algo que se está trabajando con fuerza, pero ellas se quedaron sorprendidas, al igual que la delegación ecuatoriana, de ver que acá todavía no se está trabajando en la intensidad que debería hacerse. Es muy importante relacionarnos, como lo van a ver ahora con el tema de coaching y sociabilidad, relacionarnos, interactuar, hablar, conversar. Y algo también muy importante, saber pedir perdón muchas veces, ¿no? Reconocer nuestros errores, que también es importantísimo. Perfecto, listo, acabó el tiempo. Muy bien, hoy día ha estado muy buena gente, ¿no?
Muy bien, profesor. A ver, vamos a ver, ¿qué equipo quiere salir de una vez? Muy bien, aplausos para ellos. Perfecto. Dejen sus hojitas, recuerden, ¿eh? Todo es... ¿no? No se apoyen en la diapositiva. Recuerden, ayer fue ayer y todo lo de ayer quedó enterrado en el cementerio del pasado. Hoy es hoy, mi triunfo está cerca, somos líderes. Muy bien. Aplausos para este equipo. Muy bien. Adelante. Ok, muy bien. Vale, vale. A ver, vamos a esperar un grupo más. Un grupo más. Vamos, ya, decídase. Siete. Toma la decisión para... A ver, su premio para este grupo. Premio por salir primero, ¿sá? No. No, por salir primero. Yo estoy manejando acá. Por salir primero, luego va a ser por hacerlo bien. Primero, esto es por actitud. Falta uno, sí, ahorita te lo paso. Ya, ahora vamos a verlo. Tiene, ahora, de acá en adelante tiene que salir bien, bien, bien. ¿Eh? Ahorita ha sido por salir primero, fue por actitud, vale. Pero ahora vamos al segundo grupo. Aplausos para las señoritas. Adelante. Muy bien. A ver, otra vez este grupo. A ver, una vez más este grupito. Tres señoritas, ¿no? ¿De qué institución son? ¿De qué institución? De la, del contencioso administrativo. Perfecto. Acá de Poder Judicial. Laboral, Poder Laboral. Ok, muy bien. Aplausos para ellas, ¿no? Anfitrionas. Muy bien, de acá de la institución, ¿no? Me refiero a que son anfitrionas porque son locales de acá del Poder Judicial, ¿no? De diferentes áreas. A ver, una vez más su pensamiento. ¿Listas? ¡Va! Muy bien, aplausos para ellas. No se vayan, de un rato les paso su premio, ¿ya? Debo tres premios, cuatro premios. Muy bien, ahí cerramos ya. Felicito a los grupos. Ahora, doctor Jorge, vamos a hacer la última dinámica de mi parte. Luego al final haremos otra dinámica. Muy bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. En este ejercicio no vale subirse a las sillas, ¿ah? ¿Eh? A ver... Tienen ustedes que ser rápidos, ¿ah? Muy bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armar equipos. Vamos a armar equipos de a tres. A ver, de a tres. Grupo de a tres. Grupo de a tres. ¿Listo? Solo de a tres, ¿ah? Ya, de a cuatro, ya. ¿Listos? Donde uno escuche bien la indicación, ¿ah? Sea, tiene que ser rápido. Equipos de a cuatro, donde uno de los miembros, pero no vale subirse a la silla, no va a tocar el suelo. Ustedes tienen que ver la manera donde uno de los miembros de su equipo no toque el suelo. Vea la manera más rápida. Resolutivo, resolutivo, tiene que ser rápido. Uno no vale apoyarse en la silla ni en las mesas, o sea, tiene que trabajar con sus compañeros. Son cuatro personas, ¿cómo hacen? Tienen que ver una manera simple, ¿ah? ¿Eh? Simple, simple y sencilla. Piensen, de las tres, una no toca el suelo. Ya está, tiempo suficiente, suficiente. Ya acabó, ya acabó. Ya está, acabó. Perfecto, ahí nomás, acabó. Ya está, acabó, ahí nomás. Ya está, bájela, no, bájela, bájela. Muy bien, ya se hizo el trabajo y ahora le doy paso al doctor Jorge para la siguiente parte de coaching ontológico. Un fuerte aplauso para él. Muy bien. A ver. Siéntense nomás, por favor. Acá. Ya. Escuchen. Siéntense para comenzar. Escuchen. Lo que hemos venido nosotros acá es entrenar. Y si alguien pensó que esto era para relajarlos, para divertirlos, se equivocó. Esto no es para distraerlos, sino era para evaluar
cuáles eran las capacidades o competencias que ustedes tenían, porque cómo yo podía saber sobre qué hablar. Ahora ya me di cuenta que tenemos un problema grave, ¿no es cierto? O sea, la gente que trabaja, ¿qué es la primera competencia que debe tener? La rapidez mental. Tiene que ser una persona que rápidamente solucione un problema. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, venga usted por acá un ratito. Muy bien. A ver, hágame un favor. Párese sobre la punta de mi zapato. Párese sobre la punta de mi zapato. ¿Ella está pisando el piso? No. Ya, siéntese. ¿Ves? ¿Cuál era la solución? Era sencillo. El ejercicio decía que no pise el piso. Entonces, ¿qué buscaron ustedes? ¿La solución sencilla o la rápida? ¿Ves cuál era el problema y cuál era la adecuada, cuál era la apropiada? Obviamente que la que yo hice por una sencilla razón, ahí cargaron a una persona. Si usted en la casa, en ese momento se puede rebalar, se puede caer, se puede romper algo, ¿no? Le están poniendo en riesgo a una persona por algo que no correspondía. La solución era no pise el piso, si él se para sobre mi pie, ¿qué le puede pasar ahí? ¿Qué riesgo hay ahí? Puede ser un poco de 3 de 4, quiero uno. Escuchen, quiero uno. ¿Ven que ustedes están buscando el problema donde no lo hay? Los otros dos aplauden y uno se para sobre el otro y usted acabó el problema. ¿Acaso le dijo que ustedes tenían que estar sin pisar el piso? ¿Qué dijo él? Que uno solo, por eso le dijo que era de 3. ¿Sabe para qué le hace de 3? Para complicárselo, pues. Porque si lo hacemos de 2, seguro que mi cuenta lo va a cargar así. Así es impresionante. Ya lo hemos hecho. Por eso, en cambio de 3, ¿sabes qué van a hacer? La más fácil. Entre 2 van a cargar. ¿Qué pasa si las 3 son mujeres? O si los 3 son un poco gorditos. Escuchen, no es broma. Nosotros estamos desarrollando acá esa capacidad, esa competencia que tienen que tener ustedes, o sea, la capacidad de pensar cuál es la solución más fácil y la competencia de hacerlo de la mejor manera. ¿De acuerdo? Claro, lo hicieron, pero no lo hicieron de la mejor manera. Muy bien, vieron ustedes ahí hay un ejercicio. ¿Correcto? El profesor dijo que salgan de a 4. ¿Qué me dicen de sentido común? ¿Cómo hago el ejercicio? Como lo hicieron. Salieron los 4 y los 4 ayer fue ayer y todos los de ayer quedó enterrado en el cementerio del pasado. Ah, qué lindo. O sea, cuando ustedes les dejan un trabajo, ¿ustedes qué hacen? Le dice, señor, entre los 4 a ver, vea un expediente a ver, le sacan 4 copias y los 4 leen los 4 expedientes. Perdón, en un solo expediente lo leen todos los 4. ¿Qué es lo que te dice tu sentido común? Si somos 4 o 5, agarro y yo digo, ayer fue ayer, tú dices y todos los de ayer quedó enterrado y uno, cada uno hace un reloj, hace una línea. ¿No era más fácil? ¿Para qué me voy a aprender todo si el profesor no dijo en ningún momento? Es que estamos transmitiendo en vivo. Que los cuatro deberían decir todo el pensamiento. ¿Él dijo eso? Él dijo, salga, y los de cuatro van a dar el pensamiento. Entonces, mi sentido común, ¿qué me dice? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que cuando ustedes le dejan un trabajo, lo que ustedes es sobretrabajan, a ver si me entiendo. Hacen más de lo que deberían hacer cuando no se les exige tanto. Por eso que la ley servir se ha dado, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque cuando yo estuve en la Argentina también pasó lo mismo, ellos tenían el mismo problema. O sea, acá la gente trabaja más de lo que en realidad debería trabajar. Debido a este problema. Yo les estoy diciendo eso de que se pare uno sobre otro. A mí nadie me lo explicó. Cuando me dijeron a mí el ejercicio, yo dije, oye, pero más fácil, en el piso. Le dije, párate sobre la, como le dije a ella, párate sobre la punta de mi zapato y listo, ya no está pisando el piso. ¿Por qué es que nosotros cometemos siempre el mismo error? No enten. ¿Qué es lo que nos falta? Es una capacidad. ¿Qué es lo que nos falta? Concentra. Claro, ¿cómo me di cuenta? Con el ejercicio, el profesor decía, ¿se acuerdan? Perú, Perú, dos veces, pero se juntan de a 3. Y ahí venía el problema.
Yo me puse a mirar y casi nadie lo hizo. Se juntaban de 4, de 5, de 2, de 1. O sea, se juntaban como les daba la gana. No entendían y él lo hizo varias veces. Y todas las veces se volvían a equivocar. Cuando es fácil. Si me dicen, oye, Perú, Perú, dos veces victoria. Me junto de a 3. Lo volvemos a hacer y van a ver que se vuelven a equivocar. Estaba claro, por eso le preguntó. ¿Está clara la indicación? Y que le dijeron, sí, sí, entendimos. Nadie entendió. Ya había grupos que se juntaron hasta de 8, creo. No, no es broma, se juntaron como de 8. O sea, ¿qué cosa? Ustedes cuando hacen, ¿qué significa eso? Aparte de no tener la capacidad, ni tampoco la competencia, tienen un problema, pues. Tienen lo que nosotros llamamos el compadrazgo. O sea, ustedes tienden que cuando le dicen formen un grupo, ¿ustedes con quién forman el grupo? ¿Con los más capaces, con los más competentes, con los que van a solucionar? ¿O con los que son sus amigos? No es broma, usted lo ha dicho el señor correctamente, ese es el problema que pasa en la selección. Ellos se juntan, no entre los que deberían juntarse, sino entre los que son amigos. Entonces a la hora de jugar, en vez de jugar con quien debería jugar, él juega con su compañero y ese es el problema. Pero nosotros le reclamamos. ¿Qué le vamos a reclamar si ustedes hacen lo mismo en el trabajo? Cuando el profesor les dijo, busquen una pareja, ¿sabe por qué lo hizo? Para ver eso, pues. Porque si no, el profesor le hubiera dicho ya, júntese con el que está al lado, usted con usted. ¿Él le dijo eso? No, él le dio la libertad de buscarlo. ¿Y sabe qué? Se han visto casos, yo he visto casos extraordinarios. Le dicen, oye, júntense de 2. Y la persona que está acá adelante se va hasta el fondo porque su compañero llegó tarde y está allá. O sea, se pasa por todo el lado, se va a buscarlo en vez de buscar al que está a su costado. ¿Por qué hace eso? Porque es su compañero, es su pata. Ah, entonces cuando ustedes van a trabajar, la pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes dan las soluciones más prácticas o dan las soluciones que mejor le acomodan a ustedes? No, le dan la que mejor le acomodan a ustedes. Nadie hace lo práctico, porque si fuera lo práctico, harían lo que corresponde. Si a mí me dicen, oye, júntate con alguien, yo me junto con el que está al lado porque es el más rápido, si puedo. Pero después me voy mirando, lo primero que hago es mirar quién es rápido, quién es hábil, y ¿qué hago? Me junto con él, porque acá se trataba de ganar. Pero ustedes cuando le dijeron júntense de 4, se juntaron los 4, y si dentro de esos 4 había uno que no sabía hablar, que era tímido, y les malogró el programa, no importa, porque él era tímido, no sabía hablar, pero era su pata, pe. ¿En qué momento, yo no lo escuché, pero de repente ustedes escucharon, en qué momento el profesor le dijo júntese con sus amigos, con los que trabajan? ¿Él le dijo eso? Busquen una pareja. Entonces, cuando a mí me dicen busca una pareja, yo me pongo a mirar quién es la persona que es más rápida, más despierta. ¿Por qué? ¿Por qué se me va a ayudar a qué? A ganar. Pero si yo me busco a mi compañero, que mi compañero está dormido, que yo sé que normalmente es lerdo, es medio retardado en sus reflejos. Momentito, ¿de qué se ríen? Estoy hablando retardado en sus reflejos. No, retardado. Es el término, yo he dicho retrasado. Entonces, ¿qué pasa? No me importa si gano o pierdo, pero he salido con mi compañero. ¿Correcto? Yo lo entiendo si hubiera sido viernes, porque de una vez están calentando para irse, ya saben dónde. Dice, mejor de una vez vamos calentando, cosa que ahí seguimos en el otro lado. Pero hoy día no es viernes, mañana tienen que venir a trabajar. Y a ustedes se les califica, no por escoger al compañero, sino por ustedes hacer el mejor trabajo. O sea, no lo quieren entender, tenemos el mismo problema de siempre. Yo he estado en Chile, he vivido en la Argentina, allá la gente es más práctica. O sea, la gente dice, no, yo me escojo al mejor. Y dice, pero ese es tu compañero. Sí, pero este va relajado en el trabajo. Ya ve, cuando hacíamos los ejercicios, ellos no elegían a su compañero. ¿Por qué? Yo le digo, oye, ¿y tú por qué no eliges a tu compañero? Es que ya lo conozco, me dice. Y ustedes lo saben, porque saben que su compañero es relajado, no le gusta participar. Pero dice, ya qué importa, pues ya que estás a mi lado y conmigo has venido. Yo le digo, ahora que hay tanta apertura, cásense, pues. Eso sería una solución más práctica. Porque bueno, si fuera tu esposo, en todo caso, dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo que andar con él porque es mi esposo y es bien celoso. No, pues, o sea, tenemos que utilizar el sentido común como mínimo.
¿De acuerdo? Muy bien. A ver, venga usted, señorita. Sí, qué linda. Le digo, mire, sí, es que tengo un problema en los ojos, soy medio virolo, señalo así y me mira al otro lado. Estaba sobándose el ojo, le pica el ojo. Rásqueselo nomás. Ya, muy bien, gracias. Muy bien. A ver, diríjale unas palabras a sus compañeros. ¿Qué les diría después de lo que yo le he dicho? Que en cierto modo siento que nos está requintando porque no tuvimos criterio en hacer eso del ejercicio. En realidad sí pensábamos hacerlo, pero como usted dice, tenemos una amiga que es un poquito más tímida que nosotras, ¿no? Y al final no lo hicimos, pero en cierto modo... ¿Por qué no lo hicieron? Porque su compañera era tímida y ustedes dijeron, bueno, no la podemos dejar sola, no lo hacemos. Muy bien. Cierto modo. En cierto modo. En cierto modo no ganó. Muy bien. Qué linda manera de trabajar, o sea, a la hora que trabaja, dice, bueno, el trabajo no lo hicimos bien, es que hay una compañera que tiene un problema y bueno, por el compañero no lo dejamos. Entonces, lo correcto sería que cuando vayan a cobrar, usted le diga, ¿sabe qué? Voy a regresar 200 porque como la compañera no me ayudó a hacer bien el trabajo, tengo que devolver porque no lo hice bien. ¿Cuántos hacen eso? Que levanten la mano. Nadie. Nadie devuelve su dinero si es que no ha hecho un buen trabajo. ¿Correcto? Ese es el problema que nosotros entendemos que se llama compañerismo. Increíblemente, ustedes, como lo dijo el profesor, la selección, ¿saben qué no ha mejorado? La gente ni cuenta se ha dado, uno dice, oye, pero si seguimos perdiendo todo, ¿por qué hemos mejorado en el ranking de la FIFA? ¿Por qué hemos mejorado? Si no hemos ganado, si no hemos hecho... ¿Sabe por qué hemos mejorado? Porque la FIFA califica los equipos, no califica a los jugadores cuando es el ranking de selecciones. Entonces, ¿en qué hemos mejorado? Si seguimos perdiendo. Muy bien dicho. Alguien lo entendió. Trabajo en equipo. ¿Qué hizo el entrenador? Quitó a los amigos. Y se acabó el problema. ¿Ve cómo solucionó? Pero ¿cuál es el problema acá? Si yo lo traigo a Gareca, acá no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque acá no podemos hacer eso, pues. Si nos dieran esa oportunidad... lo haríamos, ¿no es cierto? O sea, no puede venir Gareca y decir, bueno, tú, se van y quedan los que sirven nomás. No puede, ¿puede hacer eso? No, porque están nombrados. Sí, pero adivinen, ¿quién sí lo puede hacer? No, hay una disposición, yo la conozco, por eso que me felicito que lo hayan hecho, porque cuando esta disposición se dio en la Argentina, pasó exactamente lo mismo que acá, pero allá... regresé a los 10 años y ya estaba funcionando. Se llama la ley servir. Es la ley de las competencias. Van a ver lo que le va a pasar. La función del jefe es ver dónde está el nudo. Saca el nudo y va a ver que la línea de desarrollo de la competencia laboral va a ser horizontal, llana. ¿Qué hace? En términos técnicos se llama sacar el nudo. Yo lo saco y a esa persona lo pongo en otro... área. ¿Se puede hacer? Sí. Van a ver, los que han leído la ley servir dentro de sus alcances, van a ver cuál es el espíritu de la ley. ¿Dónde se lee una ley? ¿Qué es lo primero que uno debe leer de una ley? La primera parte, lo que uno no lee, la primera parte que es la fundamentación, cuál es el objetivo que persigue esa ley, nada más, lean eso y se acabó, el resto no importa, porque el resto son dispositivos que uno los puede leer. ¿Sabe qué? Se tiene que leer el espíritu, por eso que los gringos hablan del espíritu de la ley, ellos castigan con el espíritu de la ley, que es lo que debe funcionar, y la ley servir lo que quiere es eso, y tiene razón, porque acá nosotros trabajamos como deberíamos o como queremos. Qué linda. Ella sí trabaja como debería, dice. Sí, la he visto haciendo el ejercicio, lo hace como debería y no como quería. Acá trabajamos, como ustedes mismos lo dicen y lo saben conscientemente, trabajamos como queremos. Ahora se nos está profesionalizando y estamos tratando de hacer las cosas, pero siempre al final hacemos como queremos. ¿Saben cómo me doy cuenta? Porque cuando yo voy a una dependencia... me atiende una persona. Si vuelvo al día siguiente y a esa persona la ha reemplazado otra, ya no me atiende igual que la anterior. ¿Saben o no? Yo lo he visto. Pero sin embargo, váyanse a Chile, Chile nomás, y van a ver que la persona que lo atiende exactamente igual. Igual lo atiende.
El tipo te hace lo mismo, nada, no hace nada. O sea, tú dices, tu pata es un robot, ¿qué cosa? Hacen exactamente lo mismo. En cambio, acá no. ¿Por qué? Porque no tenemos la competencia de hacer las cosas como deberían o como están establecidas, sino lo hacemos de la mejor manera que a nosotros nos parece. ¿De acuerdo? Entonces, esos ejercicios que hemos hecho con el profesor, la idea era ver qué tan capaces o competentes eran las personas. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, la que está sentada al final, venga por acá. Justo, y si yo le digo al que está sentado al final va a voltear y va a ver la pared, me dice yo no, del que está detrás de la pared. Muy bien, póngase por acá. A ver, si usted tuviera que escoger acá, ¿con quién se casaría? Despacio, pues, tranquilo. Oye, las mujeres son las que más reclaman. No, estamos abiertos, pero por favor hay que respetar. Muy bien. A ver, ¿a quién escogería usted? No a una persona, sino ¿a quién escogería y el motivo por el cual usted lo escogería? ¿A quién? Está pensando, ¿no? Este es muy frío, el otro tiene la corbata movida. No encuentra candidato. No, hay algunos que están buenos. No, pero no me gusta, me dice, a mí me gusta un poco más entre Abancay y Ayacucho. No, inteligente. Y Cajamarca, sí, imagínense la distancia. No, es una broma. A ver, escoja. Ya, a ver, escogería al señor de ahí. Al señor de ahí. Está bien, mire. Se ha crecido, se ha crecido. Estaba así, ha subido. Está bien, está bien. Muy bien. Ha crecido. Muy bien. ¿Y por qué lo escogería? Por este, bueno, que lo veo que es una persona seria, la experiencia que tiene, la edad que tiene. O sea, ¿usted cree que por la edad es una persona con experiencia? Seria, seria, no sé, pero es una persona, no está joven. Digamos. ¿Usted lo conoce? No. ¿Y cómo sabe que es serio? Me veo en ¿no? ¿Cómo está? ¿No? Su gesto, su actitud, una persona seria. Muy bien, siéntese. Increíblemente, no sabemos, de repente él es el que arma se imagina los viernes, él es el infaltable porque es el que arma la vaina. Correcto, ya veis, todavía con Roche. ¿Cuál es lo lógico? ¿Qué me dice ella? La compañera dice, no, lo que pasa es que yo lo veo serio, qué lindo. No conoce la palabra que cara seria. ¿Ah? ¿No sabe usted que ese es el peor error? Entonces, la idea es, ¿cómo escogería yo con quién casarme? Muy bien, yo le voy a pedir, ven Silvana, la voy a presentar. Ella es un testimonio de lo que puede hacer el coaching. Ella es gerenta general de una de las empresas de transporte más grandes que hay, la que tenemos ahorita acá, de transporte pesado. ¿Correcto? Claro. Usted dice, bueno, con 22 años, sí pues, pero lo está haciendo. No importa por qué, lo que importa es que lo es. ¿Por qué la traje? Porque ella nos contrató para desarrollar un programa de coaching en su empresa. Porque ella detectó que había un problema en su empresa respecto a la rentabilidad de ellos, o sea, lo que ella ganaba. En el sector público no podemos hablar de rentabilidad, sino de productividad, ¿correcto? Que es lo mismo, aparentemente, ¿correcto? Sino que uno va enfocado al dinero y otro va enfocado exclusivamente al logro de objetivos. Muy bien. Yo le hago a ella una pregunta, a ver, Silvana, para que comience tu intervención. Si tú tuvieras que escoger con quién casarte acá, ¿a quién escogerías y por qué? Muy bien. Buenas tardes, ante todo. Te escogería a ti. ¿Por qué? Porque a tu lado aprendería a ser como tú y me enseñarías con tu experiencia a mejorar como persona. ¿Vieron? Es sentido común. Si a mí me llevan a un lugar para entrenarme, si a mí me llevan a un lugar para entrenarme y me dicen con quién te casarías, ¿sabe con quién me casaría? Con el instructor, por una sencilla razón. ¿Quién sabe más acá quién está más preparado? ¿Usted?
Entonces póngase acá y denos la conferencia, pues. ¿Cuál es la persona, escuchen bien, cuál es la persona acá que yo sé que tiene la capacidad o la competencia para conocer del tema? Que yo sé. Yo no sé a ella, yo no sé a él. Pero ustedes sí saben quién. ¿Quién es? Obviamente, el profesor. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho ella? Ha tomado la solución más eficaz. O sea, claro. Qué lindo. Le ven la cara, dice, este ya está acabado, Teñer muere. Con esa cara todavía tiene oportunidad. Y con esta chica. Muy bien. Antes de darle la palabra al señor, lo que pasa es que nosotros no entendemos, pues. Yo sé cuál es su posición, pero ustedes nunca han visto cómo en Estados Unidos, Europa, una chica de 23, 24 años se mete con un hombre mayor. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Hay una chica acá que se metió con un hombre mayor. ¿Se acuerda? El rey de los cueros. Casi le triplicaba la edad. Ella se metió con 19 años. Ahora ella tiene 4 tiendas. Tiene su futuro asegurado. ¿Quién fue el idiota? ¿Ah? No. ¿Quién fue el idiota que pensó que ella no había tomado una buena decisión? Ella ya logró su objetivo. ¿Por qué? No es que lo haya aprovechado, que se haya querido aprovechar. No, lo que importa es que ella tuvo necesariamente que aprender si estaba parando todo el día con una persona que hacía negocios. Por eso que ven que en los Estados Unidos las chicas persiguen a los multimillonarios, no es por la plata. ¿O alguien conoce, no conoce a Carolina Herrera? ¿Quién era Carolina Herrera? Hasta que se casó con un conde, que el tipo era muy bueno para los negocios, la tipa aprendió muy rápido y ahora ya tiene su propia marca de ropa. ¿De dónde aprendió? Pero claro, el tipo era mayor. Claro, es que ustedes dicen, no, pues ¿cómo me voy a casar con un hombre feo? Todo eso. Sí, pero ¿qué es lo que buscan ustedes? ¿Una solución para su vida? ¿Y cuál sería la solución? Que casase con el instructor. Pero ustedes dicen, ay, qué gracioso, ¿no ves que este lo está diciendo en serio? Y todavía se siguen riendo. O sea, ¿ustedes qué harían? ¿Harían como la señora que se casa con el señor, que dice yo me caso con el señor, ni siquiera lo conoce, no lo ha visto, no lo ha escuchado hablar? En cambio ustedes, al instructor, por lo menos ya lo escucharon, ya saben si es un tipo capaz o competente. Muy bien, señor, ¿qué me iba a decir? ¿Por qué era broma? ¿Por qué no tiene ningún fundamento? ¿Cuál es la ofensa? Perdón, yo no le dije retrasado. Yo hablé de una persona que estaba... Yo no dije retrasado. Está. Muy bien, señor. Muy bien dicho. ¿Qué es su inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional, señor? No, señor, esa es emoción. Esa es emoción. Lo que usted siente se llama emoción. ¿Correcto? ¿Qué es la inteligencia emocional? No, no estamos discrepando. Estoy utilizándolo para que la gente aprenda. Ahora, ¿cuál es la solución? Si no le gusta, si no le parece, ¿cuál sería la solución para ustedes? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo correcto, señor. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de la competencia. Y la primera competencia que yo tengo es respeto ¿a quién? A mí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceder. Escuchen. ¿Qué es la inteligencia emocional? Dime, ¿quién? Tiene razón. Disculpen, yo no escuché en ningún momento que yo dije plata. ¿Hablé de plata? ¿Le dije que yo tenía plata?
¿Qué le dije? Es más, ella es la que tiene plata porque ella es la dueña de la empresa. Escuche, lo que yo le estoy diciendo se llama inteligencia emocional. O sea, la gente, yo le estoy explicando, en otros lugares no se casa por el interés de la plata, se casa por el interés de mejorar, porque si yo me caso con una persona mayor, me ahorro tiempo en todo lo que tendría que aprender si me caso con una persona de mi edad. O sea, yo no le digo que lo haga, lo que le estoy diciendo es, acá han venido para entrenar cuáles son las soluciones más eficaces en la vida. Y casualmente, el problema que tienen son sus emociones, porque no estamos hablando de casar, ¿cómo voy a estar hablando en serio? Yo soy una persona casada. ¿Qué quiere? ¿Que venga mi mujer y haga un papelón? Porque ella todavía es más brava que un Doberman. Mal del hígado y con rabia. No tienen idea de lo brava que es. ¿Qué estoy haciendo? Un ejercicio de sentido común. ¿Sabe por qué ella respondió eso? No porque yo le haya dicho, sino que recién le estoy preguntando. Respondió porque a los 22 años es gerente general de una empresa de transporte y ella maneja más de 400 personas teniendo 22 años. Entonces, ¿qué hace esa? Ella usa su sentido común. Dice, si yo me caso con una persona así, ¿qué voy a obtener? Ella dijo claramente lo que iba a obtener. ¿Qué cosa? Iba a ahorrar, ¿qué cosa? Tiempo. Iba a crecer más rápido de lo que normalmente crecía. Por eso cuando yo le hablé de la chica esta, yo no le estoy poniendo como ejemplo de moral. Acá no hemos venido a hablar de la moral porque yo no dije eso. Yo simplemente dije, ella, ¿qué hizo? Si usted habla con ella ahora, va a ver cómo ella le va a hablar de negocios. Tiene 19 años esa chica. Y pregúntele y va a ver cómo le habla de negocios, cómo ella le dice, si usted le dice, quiero abrir una tienda, ella le va a decir, mira, no lo abras ahí, no pongas este tipo de negocios. Si ella tiene 19 años, ¿de dónde lo aprendió? De estar con su pareja. Entonces ella sacó algo. ¿Qué hizo? Ahorró tiempo. Yo no digo para que se casen. Lo que le estoy poniendo es un ejemplo de dónde. Lo que pasa es que yo pongo ese ejemplo para que le choque en dónde. En las emociones. ¿Qué significa? Que usted cuando va a trabajar no analiza lo que le viene, sino primero siente y después se da cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy seguro que esas personas que dicen eso, cuando va una persona y le dice, oiga, quiero que me atienda, ¿sabe qué le va a decir usted? Oiga, ya pues, hábleme bonito. ¿Ve? ¿Qué va a reaccionar primero en usted? ¿Su sentido común o va a reaccionar su emoción? ¿Ve? En cambio, cuando alguien viene a mí me dice, oiga, señor, quiero que me atienda. Como no, señor, dígame, ¿en qué lo atiendo? Y si yo le digo eso, ¿sabe qué va a pasar? Que el otro, ¿qué va a hacer? Se va a tranquilizar. A eso se le llama inteligencia emocional, porque a mí me ha pasado. Yo también he sido trabajador y venía un tipo, oiga, idiota, atiéndame pues. Porque se habían demorado y me tocó, yo era el jefe. ¿Y yo qué le iba a contestar? Oiga, no me diga idiota. ¿Yo qué le decía? ¿Cómo no, señor? Dígame, ¿en qué lo puedo atender? ¿Qué más me podía decir el tipo? Ah, bueno, señor, por fin encontré una persona que siquiera me atiende bien. ¿Qué había pasado? Que lo habían maltratado todos los demás empleados y él cuando llegó vino molesto, ¿correcto? Pero si yo me voy a poner en esa situación, yo no soy el cliente. El cliente no tiene por qué venir acá. Viene porque tiene un problema y mi trabajo es solucionárselo. No que el cliente, o perdón, el que necesita el servicio de ustedes, tenga que venir a ayudarlo a usted como quiera. Él tiene problemas. El que lo tiene que comprender soy yo como trabajador. Si no me gusta, la solución es muy fácil. Me voy a mi casa y dejo de trabajar, pues. Pero ustedes quieren que la solución sea, oiga, que ya no vengan pues esos malcriados, no me dejes pasar a esos malcriados. ¿Cómo va a ser eso? Esa es una competencia, no es una capacidad, sino es una competencia el saber recibir algo. ¿Cuál es el problema por el cual uno no puede controlar eso? ¿Eso se le llama paciencia? ¿Tolerancia? No. Yo los entiendo, por eso que ustedes ven que yo me pongo así. Es que ese es mi trabajo, o sea, el entrenamiento acá no es, miren señores, hoy día venimos para ver qué cosa es. No, mi trabajo es entrenarlos, hacerlos sentir. Si ustedes se molestan, se fastidian o se ríen, ahí funcionó. Si no, no sirve. Yo les pregunto, ¿dónde han visto coaching? Y si nadie los ha movido y les ha hecho que ustedes se molesten, se fastidien o se rían, eso no es coaching, señor, porque el coaching trabaja exclusivamente sobre la parte emocional de la persona, es lo que le corrige, el control de las emociones. Por eso que ustedes cuando ven un curso de coaching, lo primero que ven es PNL, o sea, programación neurolingüística, inteligencia emocional. ¿Qué les maneja?
la capacidad de entender a los demás. Si yo no puedo entender a los demás, ¿sabe qué hago? No me junto con ellos, pues me voy. Esa es la solución de una persona práctica. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando acá? ¿Alguien le dijo que esto era una capacitación? ¿Quién le dijo que era una capacitación? Era un entrenamiento de... Porque si ustedes creen que yo me estoy burlando, más se burló el profesor cuando les hacía el ejercicio de 3, de 4. ¿No les parece ridículo estar saltando, estar eso? ¿Ah? Pero ustedes sí entendieron eso. Porque no era ridículo a la hora que yo les expliqué qué era lo que buscábamos nosotros con esa capacidad y esa competencia de poder determinar cómo son ustedes. ¿Cómo puedo yo tratarlos si yo no sabía cómo eran? Entonces el profesor siempre me hace el preámbulo y ahí yo veo si son personas capaces, competentes o no. Entonces cambio el enfoque que le estoy dando a lo que hago. Porque puede pasar, claro que puede pasar. ¿O acaso es mi problema cuando yo le dije que una persona no pise el piso? ¿No se dieron cuenta que la solución que yo le di era la más práctica? Era la mejor y era la más eficaz. Igual con el matrimonio. No le estoy pidiendo que se case, no le estoy pidiendo, sino, ¿qué es el matrimonio? ¿Alguien lo entiende? ¿Sabe qué es el matrimonio? Es el compromiso. ¿Cuál es el problema cuando ustedes no entienden eso? Que ustedes no entienden lo que es compromiso. Es comprometerse ¿a qué? ¿Sabe a qué? Si ustedes leyeran cuáles son los fundamentos de los matrimonios civiles, se darían cuenta. ¿Qué se compromete uno? A darle a la otra persona todo lo que uno pueda darle. O sea, que si yo soy un entrenador de coaching, yo lo que a la hora de casarme, automáticamente, si ella fuera mi esposa, ¿qué tendría que hacer? Quiéralo o no. Tendría que yo ser abierto con ella y por lo tanto ella conocería cosas que ni siquiera ustedes conocen porque ella va más profundo. ¿Qué ganaría ella? ¿Qué obtendría? Por eso que ustedes ven que cuando sale un tipo famoso, por lo general su esposa termina siendo igual de famoso que ella, que él, o viceversa. ¿Por qué? Porque se aprende. De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que busca ella? Es una persona práctica, eficaz, porque busca ahorrar tiempo. Pero ¿qué es lo que busca la mayoría de personas? Dice, no, pero este tipo es viejo, es feo. Claro, porque las oportunidades son bonitas, son bacanas. Si las oportunidades fueran bonitas, ¿sabe qué pasaría? Todo el mundo las tomaría, pues. ¿Sabe por qué casi nadie toma las oportunidades? Porque no las pueden ver. ¿Y saben por qué no se ven? Porque no son bonitas, no son fáciles. Por eso que ustedes verán que siempre, acá mismo, ustedes siguen trabajando y sin embargo viene a visitarlos un compañero que ya tiene 3 casas, 4 carros, que trabajó con ustedes, pero ahora se dedicó a otro negocio y ahora el tipo solucionó su vida. ¿O nunca se han encontrado con un amigo así? Y ustedes siguen trabajando acá. ¿Cuál es la diferencia entre él y ustedes? Que él vio lo que ustedes no podían ver. ¿Cómo se llama eso? ¿Capacidad? No. Eso se llama competencia. Esa es una de las competencias fundamentales de ver las oportunidades. Por eso todo el mundo en los libros de motivación le dice, las oportunidades están todas ahí. Es más, ahorita se ha enfriado la economía. ¿Qué significa? Que todo ha bajado. Y yo les aseguro que hay 20 negocios ahorita que están ganando más plata. Son tipos que vieron en el problema su solución. Pero para ver eso, no es que uno lo pueda ver. Su perfil es el que determina eso. Es un ganador. Por eso yo no les digo de broma. ¿Ustedes creen que es broma? Por eso le he traído a ella, porque yo nunca, así, normalmente no encuentro una persona de 22 años que esté manejando una empresa de esa envergadura. Una empresa de transportes. Son más de 150 camiones. ¿Cuánta gente cree que maneja ahí a nivel nacional? Y ella maneja a todo el personal. Y ahora que se retira ya su señor padre, ella va a ser la gerenta general. Ya lo está manejando operativamente. ¿Cuántos años ha cumplido? Entonces, no es broma cuando yo le dije. ¿Por qué? Porque ella cuando comenzó esto, ¿sabe cómo comenzó? Ella no me encontró. Lo llamó el profesor Salinas porque ella vio que su gente no hablaba. ¿Correcto? Como su gente no hablaba, ella dijo, busco una solución. Buscó al profesor Martín Salinas, que es especialista en oratoria.
Pero el profesor Salinas me dijo, oye Jorge, mira, esta es una empresa grande, ¿qué te parece si mejor vas tú y le aplicamos algo de coaching? Porque es bien difícil. Ustedes no tienen idea, la gente que carga son gente que muchos no tienen ni colegio, ¿saben ustedes? Tienen ni quinto de primaria, tienen. Entonces, se imaginan toda esa cantidad de gente, manejarlos. Entonces, el profesor Salinas me dijo, muy bien, vamos. Él les enseñó oratoria y yo les hice un poco de coaching. Y adivine qué pasó. Ella agarró y me dijo, oiga, ¿usted me puede entrenar a mí? ¿De dónde le sacó? De lo que vio nomás. ¿Y saben por qué? Porque ella ya tiene el perfil para buscar las oportunidades. Por eso que no es broma. Ellos son tres hermanos. Ella es la menor. Su hermana tiene 10 años más que ella. Que la gerenta general no puede manejar la empresa. No quiere. Su hermano tiene 30 años. Un hombre. Su papá dice, yo quiero que mi hijo maneje la empresa. El tipo no puede. ¿Quién lo está manejando? Ella. Ve. Y la pregunta fue, ¿por qué su hermano no quiso el programa de coaching? ¿Por qué su hermana no quiso el programa de coaching? No, dice, no necesito, no quiero. No quiero manejar la empresa. Sin embargo, ella lo hizo. Eso, ¿cómo se llama? Competencia, es un perfil de una persona competente. Por eso a mí me parece, y yo estoy totalmente de acuerdo con que ella, antes de fin de año, se haga cargo de la empresa. Yo estoy de acuerdo. Cuando alguien me dijo, oye, pero 22 años, ya tiene la capacidad. Porque ella, ¿qué es lo primero que va a hacer? Contratar a quien le falte, pues. A ver, ven por acá, Silvana. Sino que la gente no entiende, cree que es broma. Por eso lo he traído. Esta es su empresa, por eso lo hemos puesto. Busquen ahí en internet y van a ver quién es ella. Muy bien. Escuche, ¿qué fue cuando me conociste a la semana? ¿Qué fue lo primero que me propusiste? A ver. Que me entrenaras. Correcto. Y después que te entrenara, ¿qué querías que haga en tu empresa? Que manejaras la empresa. ¿Correcto? Lo que pasa es que yo ya me retiré, pues yo he trabajado en todas las redes, ya no quiero entrenar. Por eso que yo le he dicho, ¿qué voy a hacer? Te voy a preparar, voy a estar detrás tuyo, pero la empresa no. Me dijo, quiero que seas el gerente general. No. Pero la idea, ¿qué pasó? Ni una semana, no me conocía, no sabía quién era. ¿Sabía lo que había estudiado? ¿Sabía lo que era? No. ¿Y qué hizo? Vio la oportunidad, claro que he sido gerente en las empresas más grandes. Pero ella no lo sabía, ni nunca se lo mostré, ni nunca lo muestro, porque no viene al caso. ¿Qué hizo? Buscó algo que era sencillo. Dijo, pero si este pata, lo veo que es un ganador, o lo veo que tiene un perfil que soluciona, porque le solucionamos varias cosas en el momento, entonces digo, ¿para qué? Mejor lo contrato. Esa es la persona competente, dice, ¿para qué voy a tener un instructor? Mejor lo contrato al instructor, mientras yo voy aprendiendo, adivina qué hace el instructor. Me levanta la empresa, pues. ¿Qué se llama eso? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, explícanos un poco cuál es tu trabajo, qué crees que te ha ayudado a ti, digamos, el coaching en la empresa. Principalmente a romper mis paradigmas, a la mente cerrada que tenía. Antes, mis trabajadores, como van a poder ver ustedes, es una empresa de transporte, y la empresa de transporte se maneja con puros hombres. Y hombres que son estibadores y choferes, y que no han tenido una educación que les permita comunicarse de una manera buena. Muchas veces te largan, muchas veces te dicen esto, y yo no sabía cómo manejarlos. Cuando llegó Martín y Jorge a mi empresa, yo me di cuenta que él era la persona indicada para enseñarme. Yo no vi mi cambio, no me di cuenta. ¿No, Jorge? No me di cuenta. No lo vi. Se lo dijeron los administradores que en ese momento están, y están ahora, y le dijeron, ha cambiado. Ahora sí se puede hablar con ella, porque yo antes era una persona que se cerraba, no aceptaba ideas nuevas, no aceptaba nada. O sea, mi palabra era mi palabra, pero ahora no. Ahora tengo mucho mejor manejo con mis trabajadores, con mis colaboradores, ellos confían más en mí, vemos la solución y no necesito ni gritar ni llamar la atención fuerte como para que entiendan. Y hoy en día hemos mejorado, somos una de las empresas más grandes de transportes a nivel nacional. Muy bien, ahora, gracias, un aplauso por lo menos para reconocer su capacidad que tiene 22 años. ¡Nunca he hecho esto! ¿Saben por qué? Porque no es necesario, yo lo he traído para que vean, si tiene 22 años, ¿cómo puede manejar una empresa? Ustedes no tienen idea de lo que son los choferes. Ustedes me dicen, bueno, los estibadores son gente joven, sí, pero a ver los choferes, un chofer de 50, 60 años, que tú le puedes decir algo, el tipo te dice, pero si yo conozco más que tú, ella le dijo, cuando tú, yo conocí a tu padre antes que tú nacieras, le dicen. Y ella los maneja. Porque tiene que manejarlo, porque el problema cuando uno, si alguien tuviera una empresa de transporte, se va a dar cuenta que el principal problema es que si el chofer lo deja solo,
te ruletea la gasolina, te ruletea el aceite, es decir, te saca la vuelta por todos lados, teniendo 20 años trabajando con su padre, igualito lo hacen, porque esa es su manera de ser de ellos. Por eso que ella te dijo que es bien difícil trabajar, ni yo me gustaría trabajar en una empresa de transporte, porque ahí tienes que estar cuidando todo, se llevan hasta, oiga, se llevan hasta el lapicero que dejas ahí. ¿Por qué? Porque así es la gente que trabaja así. ¿Y cómo ella lo puede trabajar? Porque tiene una capacidad y una competencia. Entonces, si ella puede, ¿por qué no pueden trabajar bien acá? Eso es lo que se dice. Yo no digo que ustedes no lo hagan. Digo la gente que no puede hacerlo, que dice que no se puede, que no han aprendido. ¿Dónde estudió ella? Ella está estudiando Derecho porque le he traído. Ella ya tiene su vida asegurada porque son los tres, los únicos dueños de la empresa. Sin embargo, ¿qué está haciendo ella? Está estudiando. Y estudia y sale a las 11, 12, 1, sale a las 6 de la mañana a la universidad y a la hora que regresa sigue a su empresa hasta las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque así es como se logra algo en la vida. Su competencia, que es una empresa más grande, que es mucho mejor que la primera porque ellos son la segunda. ¿Sabe qué dice el padre? Dice, quisiera que mis hijos se parecieran a ellos porque ninguno de sus hijos estudia. ¿Sabe por qué ninguno estudia? Porque dice, ¿para qué vamos a estudiar? Si ya tenemos la vida asegurada. Pregúntenle, pues, ¿para qué estudia? Porque ella quiere asegurarse, ella, no su papá. Lo que no les he contado es que ella está trabajando con otra persona para formar, está formando su propia empresa. 22 años está formando su propia empresa. ¿Qué, qué cosa es? Es un courier para poder utilizar la infraestructura de su padre, pero el courier es de ella. Ella lo está formando, 22 años. Entonces, ¿otro qué haría? Si es la única dueña. Junto con sus hermanos, quedarías así. Entonces, acá hemos venido a hablar del sector público, pero el perfil es el mismo para cualquier trabajo. La capacidad y la competencia tienen que ser los mismos. O sea, si ella trabajara acá, yo le aseguro que ella entraría como auxiliar, entraría como en la primera escala, y yo les aseguro que en 5 años, cuando termine su carrera, ya estaría ejerciendo en el más alto nivel que se pudiera hasta llegar a ese momento. Porque ella quiere más. Tanto quiere que dice, yo me casaría con ese señor. No mira la cara, no mira la pinta, no mira la edad. Que ella mira la O por... Tendría pues a un entrenador de por vida que no le costaría, en el buen sentido lo digo. Y todos los días entrenando. Pero la gente, ¿qué dice? Ah, no, es muy viejo, es muy feo. ¿Qué quieren? Tener un entrenador bueno, bonito y gratis todavía, en el buen sentido lo digo. Qué lindo. Y la pregunta es, si yo sería lindo, bonito, todo, ¿por qué me casaría con alguien así? ¿Con quién me tendría que casar? ¿Con alguien que sea similar a mí? O sea, buscaría una mujer capaz, competente, profesional, pues. O sea, ¿cómo se llama eso? Principio de la oportunidad. La oportunidad tiene, no tiene que ser equivalente, pues. La oportunidad siempre tiene que ser más grande que yo. Porque si la oportunidad es más chica que yo, ya no es oportunidad. Ojalá puedan entender eso. Ese es el secreto nomás. Siempre tengo que buscar algo que sea más grande que yo y que yo pueda acceder. Porque yo les hago una pregunta. A ver, si el señor Renzo Costa fuera un muñeco, pero un muñeco, un Christian Meyer, a ver si se ponen en ese caso. ¿Ustedes creen que si hubiera tenido alguna relación con esa chica? Yo lo veo muy difícil. Él buscaría a alguien que esté a su nivel, como lo están viendo. ¿Christian Meyer con quién está? ¿Y los dos son tal para cual o no? Cada cual es más perfecto, digamos, físicamente hablando. ¿Ve cómo se juntan? ¿Qué hizo Alondra antes de estar con Christian Meyer? Ah, y Paolo era tan bonito como Christian Meyer. Era tan simpático. ¿Qué era lo que tenía Paolo que atraía a las mujeres? O la gente dice dinero. No, pues. No. Él es un ganador. ¿Quién es el único que se quedó en la selección? ¿Quién es el único que pierda o gane? Él siempre llora, siempre en la pelea. Porque la gente no entiende qué es lo que ven en él la gente. ¿Sabe lo que ve? Que eres un ganador. Él no se acostumbra. Él salió de la nada y no se ha quedado con eso. ¿Por qué? Él sigue siendo un gran jugador en el equipo que está en Brasil. ¿Usted cree que es fácil? ¿Pero por qué es un gran jugador? Porque él pelea. ¿No ven que hasta lo expulsan todo? En cambio, ¿los otros qué hacen? Hace su partido, cumple su compromiso y nada más. ¿Qué era lo que le reclamamos al bombardero? ¿Sabe qué? Que el tipo hacía su partido, jugaba muy bien, pero no salía peleándose con nadie porque él decía, bueno, ya perdimos, no ganaron. En cambio, el otro no dice, ¿por qué vamos a perder? No, me gusta perder. ¿Qué cosa es una persona? ¿Quién es una persona que no le gusta perder?
Ya lo dijo el Señor, claramente es un ganador. No importa, mire, ¿sabe cuándo pierde uno? Cuando deja de luchar. Pero si yo lucho, como yo tengo un problema en la pierna y corro los 100 metros, si yo doy todo mi esfuerzo, seguro que no gano, pero tampoco voy a perder porque me ganó alguien que era mejor que yo. Pero si yo no corro y corre uno que no tiene las dos piernas y me gana, ahí sí me ganó. No, perdí yo. ¿Me entiende? Porque no luché lo suficiente. Hace poco vi una grabación de una pelea de Frazier con Muhammad Ali. Fue una pelea de las más sangrientas. Llegó un momento en que Ali le decía a su entrenador, regresaba y le decía, ¿sabes qué? Tira la toalla porque ya no puedo ni levantar los brazos. Y el entrenador le decía al oído, uno más. Y al tercero, Ali le dijo, ¿sabes qué? Ya no salgo ahora porque se habían dado de alma tantos golpes que ya no podía levantar los brazos. ¿Y sabes qué le dijo el entrenador? Le dijo, te pido solamente una cosa, que yo lo conozco a Dandy. Le dijo, sal y párate en medio del ring, nada más, no pelees. Sal y párate. Ali lo miró y dijo, sí, sí. Y Ali fue y se paró. ¿Y saben qué pasó? Que Frazier no salió. Y perdió Frazier. Pero si Ali lo hubiera, si el entrenador le hubiera hecho caso a Ali, ¿qué hubiera pasado? Los dos hubieran abandonado. No es una palabra de motivación, sino es lo que le digo. El otro, ¿por qué Ali lo conocemos y a Joe Frazier casi ninguno lo conoce, pero todos lo conocen a Muhammad Ali? Porque Ali no solamente boxeaba, sino cuando él le pegaban también aguantaba y él dijo, nunca jamás me voy a rendir. Y nunca se rindió, porque él murió casi de viejo teniendo una enfermedad que lo debió matar mucho antes. Sin embargo, él salía. ¿Ve? ¿A qué me refiero? ¿Qué cosa queremos nosotros conseguir en la vida si no somos capaces de dar un poco más de lo que normalmente deberíamos dar? ¿Cuál es el pensamiento de un trabajador del Estado? Dice, me pagan 5, yo doy 5. Correcto, está bien. Pero si tú das 5, te van a dar trabajos de 5. Pero si yo doy 10, ¿sabe qué va a pasar? Que dentro de poco alguien me va a decir, te doy un trabajo de 10. Y cuando doy 15, me dan un trabajo de 15. Y cuando doy 20, me dan un trabajo de 20. Por eso ven que ustedes, muchos de ustedes se quedan en el lugar que están y hay otros compañeros que comenzaron más bajo que ustedes y ahora son sus jefes o están en otra área mucho mejor. Porque ellos siempre decían, si me pagan 5, yo doy 10. ¿Por qué? Porque quiero un trabajo de 10. Entonces, ¿a qué estamos acostumbrados? ¿A luchar o a trabajar? No, estamos acostumbrados a trabajar. Luchar es siempre dar algo más, sin importar si alguien me va a pagar por eso, me va a felicitar o no. Las felicitaciones se van con el tiempo y el dinero se gasta más rápido todavía. ¿Sabe lo que nunca se va a gastar? El espíritu que uno tiene. Ese no se gasta nunca. Entonces, si les quedó claro, ya saben por dónde comenzar. Ahora lo dejo con el doctor Martín Salinas, Martín Camarena, para que cierre la exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me toca el tema de la sociabilidad y la socialidad. Bien, la sociabilidad, como ustedes saben, es la competencia más importante de todas las que se necesita para poder desarrollarse en el servicio público. Pero hay otro concepto que es la socialidad. La socialidad es lo contrario de la sociabilidad. Una persona social es una persona que está incluida, pero no está integrada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que pasar? La administración pública está llena de personas sociales, pero no sociables. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no han desarrollado las competencias necesarias para este sistema. Están ajustadas al sistema anterior al antiguo, del cual estamos saliendo. ¿Qué significa? Que esas personas se van a ir del sector público dentro de muy poco. ¿Se dan cuenta? ¿A ustedes les han pagado por venir acá? No. Sin embargo, vinieron. ¿Por qué? Porque quieren mejorar. Para eso han venido acá. Si no tengo, busco la ayuda, tengo que buscarla en cualquier lado. Acá en el diario Gestión dice, ¿qué tanto necesitamos ingresar a nuestros colaboradores? ¿Se dan cuenta? Esas personas van a irse de la administración pública. ¿Por qué? Porque solamente van a permanecer personas altamente competentes,
Esa es la que va a caer. Los ingreídos, los sociales, las personas que no son sociables, esas personas no van a permanecer en el sector público, lamentablemente. ¿Qué venimos haciendo acá? Hace 3 años que estamos acá. Esta es la 8ª conferencia que hacemos. Y cada vez vemos más personas. Empezamos con 4 personas. ¿Ahora cuántas hay acá? Más de 60 personas. Entonces, ¿qué significa? Que la gente está tomando conciencia poco a poco. ¿Se dan cuenta? Aquellas personas que anteriormente vinieron acá tienen una ventaja con ustedes. ¿Por qué? Porque lo vieron antes de tiempo. Lo que se viene a venir ahora. Cada día va a ser más complicado buscar trabajo en el sector privado o en el sector público, porque solamente las personas que tengan las competencias necesarias van a poder conseguir trabajo. Es la verdad. ¿Se dan cuenta? Tenemos que tener en claro que todo lo que hemos llevado acá es un entrenamiento que va a conseguir ¿qué cosa? Que ustedes desarrollen esas competencias que no tienen. Por lo tanto, ¿cuál es lo que hemos visto acá? Es el coaching. El coaching trabaja ¿qué? La conducta de las personas. Eso es lo que trabaja el coaching. ¿Se da cuenta? No el comportamiento, lo que tú no eres. O sea, por ejemplo, el comportamiento que tiene que ver, si soy bueno o una mala persona. No, eso no te cambia el coaching, te cambia la conducta. ¿Se da cuenta? Una buena o mala conducta. Una buena conducta es, por ejemplo, una persona social en una reunión, participa de ella, ¿no es cierto? En cambio, la persona social está callada, no habla, no se maneja. ¿Qué significa? Que tiene una mala conducta. ¿Se dan cuenta? Tenemos las personas que trabajan en ser por público, tienen que ser sociales. ¿Por qué? Porque las personas sociables son aquellas que desarrollan las habilidades dangas, las habilidades blandas, como liderazgo, comunicación. Esas personas son las más solicitadas ahora. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos esperando siempre que alguien nos venga a dar? No, tenemos que buscarlo. ¿Se dan cuenta? Cada vez ven más extranjeros. El otro día les voy a contar una anécdota. Estábamos con el profesor Jorge en un taxi. Y justamente el taxista era un venezolano. Y yo le digo, ¿usted es venezolano? Sí, yo también soy abogado, dijo. Bueno, ¿y qué es lo que piensa? ¿Va a litigar acá? Sí, no solamente voy a litigar, yo voy a pasar juez y fiscal. Porque yo he leído la ley peruana, dijo el venezolano, y yo sé que no es necesario ser peruano. Entonces dijo, miren qué avezado esta persona. Se quería incorporar, ¿verdad? No hay ninguna prohibición de que un extranjero pueda entrar a la administración pública. Porque son las personas más evolucionadas y cobran igual que nosotros. ¿Se cuenta? Entonces, eso es lo que va a pasar. Estamos viendo esas características. No reaccionamos, va a darse más casos de extranjeros que ocupen plazas en el sector público. Y eso es lo que va a pasar. ¿Qué debemos hacer? Prepararnos para el cambio. ¿Se dan cuenta? Esta conferencia con los expositores que hemos tenido acá tiene como resultado ¿qué cosa? Que las personas tengan un efecto, un cambio. La persona que sube coaching, cuando sale de acá, no es la misma que igual la que entró aquí. Es diferente. Porque dicen, ahora comprendo y entiendo. Las diapositivas se las vamos a enviar por correo electrónico, ¿no es cierto? Para que terminen de cerrar la idea y terminen de entender por qué el profesor me dijo esto. ¿Ah? ¿Por qué me habló de esto? ¿Por qué me dijo que me pare, que levante la pata, que abrace, que haga esto? Es una payasada, no. Todo tiene una finalidad acá. ¿No es cierto? No hemos venido acá a bromear, a jugar, no. Hemos venido a entrenar. A eso hemos venido acá. Para eso hemos venido acá. Entonces, ¿qué buscamos acá? Buscamos que ustedes tomen conciencia y compromiso, no conmigo, no con el Poder Judicial, sino con ustedes mismos. ¿Se dan cuenta? Si no tienen compromiso con ustedes mismos, no pueden ser personas competentes. Además, la sociabilidad es una de las más de 100 competencias que hay. ¿Se dan cuenta? Pero es la más importante, porque eso indica que tú eres una persona desarrollada. En los países desarrollados, se habla de países desarrollados, sí, pero nadie dice que en esos países las personas son también desarrolladas. ¿Qué significa una persona desarrollada? Una persona que ha alcanzado todo su nivel de potencial humano. Está bien educada, bien alimentada, ¿no es cierto? Es una persona que ha llegado al máximo de su potencial. ¿Por qué somos un país subdesarrollado todavía? Porque las personas no han alcanzado el máximo de potencial. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque no les ha dado la gana. Es la verdad.
nada te impide estudiar, nada te impide vestir a los eventos, nada te impide buscar la oportunidad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible que este taxista venezolano quiera ser juez y fiscal? ¿Cómo él puede ver la oportunidad? Él lee la ley, que los demás no leen. O sea, él está atento a todo lo que pasa acá. Entonces, tenemos que tomar conciencia que hemos venido acá para un cambio. Hemos venido a cambiar, no a ser los mismos. Porque si vas a ser los mismos, ¿qué significa? Que esta conferencia no sirvió absolutamente para nada. No sirvió absolutamente para nada. Y depende. Hay algunas personas que acá están reunidas. Miren, y tengo que reconocer que este es el evento que más gente ha habido. Empezamos con 4 personas. Miren, ahora después de 3 años hay más de 60. ¿Dan cuenta? Entonces, ¿qué significa? Que acá las personas buscan un cambio. ¿Por qué? Porque ven que la situación cada vez se pone más difícil, cada vez hay más dificultad para encontrar un trabajo o para conservar el que ya tienen. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué significa? Que las personas que tienen que buscar el coaching, que es el entrenamiento, que es el instrumento, la herramienta que necesitan para cambiar, para poder desarrollar esas competencias. Solamente con el coaching se pueden desarrollar las competencias y las habilidades blandas que tú necesitas para el cambio. ¿Se dan cuenta? En los países desarrollados todo es coaching. Todo es coaching. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto cobra un coach? Le voy a decir cuánto cobra un coach en Europa. 500 euros la hora. Así cobra un coach. Tanto como cobra un asesor de imagen. Y si ese asesor de imagen te lleva a una tienda, te cobra 2.000 euros por hora. Así cobran ahí. Ustedes van a aprovechar todo lo que nosotros le estamos dando gratuitamente. Y aquí también hay que reconocer al doctor José Nera Flores, que siempre nos ha dado esa confianza y que gracias a él se está desarrollando este evento. Un aplauso para el doctor José Neira, que no está presente acá. Son 8 conferencias que se han llevado a cabo gracias a él. Lo más importante, quiero que lo recuerdan acá. Así como ustedes pudieron ver la oportunidad y venir y tomarse la molestia de venir acá y dejar de hacer otras cosas, así tienen que razonar siempre en la vida. ¿Por qué? Porque el coaching, ¿qué te convierte? Una persona proactiva. ¿Qué significa una persona proactiva? Una persona que siempre está en búsqueda de la oportunidad. Tú vas a un país desarrollado y vas a ver que esa persona, ese gringo, ese europeo, siempre está haciendo algo. Mañana, tarde y noche. ¿Se dan cuenta? No está pensando en tirarse en su cama. No, ese siempre está haciendo algo. ¿Por qué? Porque así lo formaron. Así lo formaron sus padres. Ellos son así. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hacen cuando vienen acá? Siguen a lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el país que está más atrasado en eso? El Perú. Lamentablemente. Entonces, para concluir y terminar, tengo que decirles algo. Tengo que decirles algo. Que no estaría yo acá sin el profesor Martín Salinas y Jorge Cifuentes, que tengo ya 14 años con ellos trabajando en estos eventos. Yo pido un aplauso para los profesores. Gracias. Ellos son mis maestros, mis coaches, los que me han formado y que gracias a ellos estoy yo acá y transmitiéndole todos esos conocimientos. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Ahora el profesor Salinas va a hacer el cierre. Gracias. Y nos vamos. Muy bien, chicos. Yo pido un aplauso también para el ingeniero Freddy, que está apoyándonos hoy día con el tema de los breaks. Un aplauso para él también. Él también es producto del coaching. Y como yo le decía a una persona que hace un rato me hacía una pregunta, ¿no? El primer paso que tienes que dar es dejar tu zona de confort, ¿no? O sea, la gente a veces se queja de que gana muy poco. Yo le digo, oye, pero si ganas muy poco, levanta vuelo y busca algo más grande. Yo recuerdo hace muchos años enseñaba en una institución, un año se suspendieron los talleres que hacía, tuve que formar mi empresa y para adelante, ¿no? No tengo puesta mi confianza más que en el trabajo que hago y en mis competencias y capacidades, pero como lo dijo Jorge, hay que tener primero, ¿qué cosa? Compromiso. Número 2, ¿vieron que cuando les hicieron el ejercicio de coaching ontológico, la primera reacción que tenemos, ¿cuál es? Accionar en base a nuestros paradigmas, en base a nuestros sentimientos y emociones, porque no hay palabra mal dicha, sino mal entendida. Que estos ejercicios nos sirvan para poder desarrollar nuestra labor. Recuerden que esto ha sido una sesión solamente de 2 horas, Yo he visto muchas sesiones de coaching donde la gente se dedica a pasar diapositivas, pero acá lo que necesitamos es algo que sea de alto impacto.
Gente que aprovecha la oportunidad y gente que no la sabe aprovechar. Nosotros, como siempre, cuando nos invitan acá al Poder Judicial, venimos con gusto, como en cualquier otra institución del Estado, porque sabemos que cada granito de arena que cada peruano, como nosotros, pueda poner, va a ser en beneficio de nuestro país. Así que, en buena hora. Muy bien, chicos, todo no se puede explicar, usted tiene que aprender, va a llegar a su casa, va a reflexionar y se va a dar, ¿qué cosa? La acomodación. Una vez que ha venido el conflicto cognitivo, ¿qué cosa viene? La acomodación. Ya mañana te despiertas y dices, ¡wow! Ya agarré realmente la idea. Pero es así. Así es el proceso. Muy bien, todos arriba. ¿Listos? No me he olvidado de los premios para las personas que le tengo que premiar ahora. ¿Sí? Muy bien, levantamos los brazos. Bueno, se viene nuestra fiesta patrias, ¿no? Estiramos a la izquierda, a la derecha, al frente, hacia atrás. Nos regalamos una sonrisa. Bueno, nos abrazamos bien fuerte. Y al abrazar le vas a decir, ¡arriba Perú! Muy bien, a ver, otra vez, a otro participante, a ver, dile ahí bien fuerte, ¡que viva el Perú! A ver, bien fuerte, ¡viva el Perú! Muy bien. Oiga, a veces, yo siempre digo algo, ¿no? Va a ser la última dinámica, falta solo una dinámica. Cuando yo veo a los chilenos, o veo a los argentinos, o los brasileños, ¡el Brasil! ¡Los chilenos, chile! Con ganas. Yo le digo, ¡oye, Perú! ¡Ah! ¡Chaki! El Perú ha estado muy corto. Oiga, ¡qué alegría ser peruano! Me acuerdo cuando en el año 77 yo tenía 7 años de edad o 6. ¿Y qué pasaba? Me iba con mi mami al mercado. Y justo hoy día mi mamá ya está en una edad bien avanzada, está con el Alzheimer. Pero yo saco mi corazón y quiero contar esta partecita. Y yo me acuerdo cuando iba, la acompañaba chiquito. Y todas las señoras le decían, ¿cuándo te vas a Estados Unidos? Todo el mundo quería irse a Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que veo? Que todo el mundo quiere venirse al Perú. Entonces, acá hay algo bien curioso. Hay gente que ve una oportunidad acá y otros que no la ven. Pero hay gente de afuera que sí la ve y hay gente de Perú que también sabe ver, ¿qué cosa? La oportunidad. Nada más. Las oportunidades están para aquellos que no están viendo si el empaque es bonito o es feo, si me gusta o no me gusta. Aquellos que aprovechan la oportunidad simplemente la ven y la toman. Muy bien, brazos arriba, preparados. Cuando yo le digo a ustedes que son líderes, yo les voy a decir, ¿ustedes son líderes? Ustedes me responden, sí. ¿Tú eres líder? Sí. ¿Tú eres líder? Sí. Y después, cuando yo haga esto, ustedes 7 veces, sí, 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 sí. Perfecto. ¿Tú eres líder? Sí. ¿Tú eres líder? Sí. ¿Tú eres líder? Sí. ¿Siete palmadas? Sí, 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 sí. Y ahora que se escucha hasta la China, hasta el Ecuador, hasta Europa, ¡viva el Perú! ¡Viva! Muy bien, muchas gracias. Dios los bendiga. Éxito. Los que tengo que entregar premio, allá afuera les voy a entregar su premio. Y las gracias totales para todos.